Amigos, hermanos, camaradas, compañeros humanistas, va para ustedes un gran abrazo de fuerza para que, muy consustancializados con nuestro propósito e ideales, logremos realmente la victoria total. Logremos establecer una sociedad humanista en el corazón de cada uno de los humanos en el planeta Tierra. Vivimos tiempos muy difíciles. Se dice claramente que estamos en guerra. 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 Se dice que guerra es un conflicto armado entre dos o más naciones. Me pregunto, ¿cuáles son las naciones que están en guerra? ¿Quiénes contra quiénes? Propiamente, no estamos en guerra. Existe una invasión. Una invasión criminal de parte del capital que maneja la gran élite. Una invasión de la mafia médico-farmacéutica. Es una invasión, no una guerra. ¿O es que los pueblos se están defendiendo contra el invasor? Todo lo contrario, a los pueblos se les está sometiendo con la fuerza invasora de la prensa vendida, de la televisión corrompida, así como del miedo, las vacunas, las cuarentenas y las asquerosas mascarillas. Eso no es guerra, eso es invasión. Propiamente lo que quieren esos señores invasores es colonizar completamente todos y cada uno de los seres humanos para someterlos a un estado de robotización. Recordemos prácticamente la invasión española. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron a América? Se aprovecharon de la ingenuidad, de la pureza, de la fraternidad de los naturales y luego los sometieron. ¿Con qué objetivo? De aprovecharse de sus riquezas, de su territorio y de todo aquello que era América. La colonización española provocó prácticamente la muerte del 90% de la población nativa. Aproximadamente 60 millones de habitantes. El mismo número que causó no una invasión, sino la Segunda Guerra Mundial, allí en 1939 a 1945. Esos muertos, propiamente son los que en la actualidad todavía reclaman justicia. Pero quienes realmente claman y obran por la justicia son los vivos, aquellos que han sobrevivido pese a la muerte, pese al genocidio español. Y el genocidio actual, que no es ninguna guerra, sino, reitero, una invasión criminal violenta, que quiere ocupar, reitero, nuestros corazones y nuestra mente con el único objetivo de robotizarnos. A la mafia no le interesan mayormente las riquezas. Son tan ricos que prácticamente podrían, si tuviesen un poquito de corazón, resolver completamente todos los problemas económicos de la actual sociedad humana. La enfermiza, la locura de los amos de la élite y sus corrompidos y proxenetados gobiernos títeres, lo que quieren simplemente es disfrutar de los que les quedan para poder simplemente decir, los unos, los títeres, amo, 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 rindiendo pleitesía a sus esclavistas. Y los esclavistas sentirse omnipotentes, todopoderosos, dioses, teniendo a sus pies a millones de seres esclavizados. Estamos en esa situación. Nos están invadiendo, pero estamos reaccionando. Hoy, mañana, propiamente comienza la guerra. Una guerra
de los pueblos contra la criminal élite. Esa guerra la iniciamos nosotros, los humanistas. Y es, simple y llanamente, hasta lograr nuestra victoria total. Por eso empezamos con nuestras frases claramente establecidas. Morir antes que esclavizados vivir. Morir antes que robotizados subsistir. Esa es la aspiración humanista. Libertad o libertad por todas las cosas.